Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Vida Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema de extrema importancia. Muy interesante. Por supuesto, probablemente para algunos no muy conocidos. Vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple, que es un trastorno de tipo neurológico. Pero hecho de que no sea muy sonado o muy conocido por muchos no quiere decir que no sea importante, y no, y no solo importante, sino de interés para todos ustedes. Por supuesto, como siempre, estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042 22 16 18, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba mejor tv Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? no se cura para la esclerosis múltiple hasta el momento. Sin embargo, existen tratamientos que pueden retrasar la enfermedad. El objetivo del tratamiento es detener su progreso, controlar los síntomas y ayudar a la persona a mantener una calidad de vida normal. Los medicamentos a menudo se toman durante un tiempo prolongado. Estos incluyen medicamentos para retrasar la enfermedad, esteroides para disminuir la gravedad de los ataques, y medicamentos para controlar los síntomas como los espasmos musculares, los problemas urinarios, la fatiga o los problemas de estado de ánimo. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor y, como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora María Gabriela Acuña Chón, querida. Amiga y además exalumna de nuestra querida universidad. Ella es graduada de doctora de Medicina y Cirugía de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, tiene varios estudios en eh, gerencia y planificación estratégica de salud y, por supuesto, es especialista en neurología y actualmente se desempeña eh, ejerciendo su especialidad en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Así que muchísimas gracias, María Gabriela, por acompañarnos Muchas el día de hoy. Gracias por su invitación. <laughs> Bien, bueno. Eh, ¿Qué te parece si antes que nada pues empezamos hablando un poquito de esta condición, ¿ya? que eh, como ya la, lo anticipé hace unos minutos atrás, pues se trata de un trastorno de tipo neurológico, ¿de acuerdo? Entonces, llamado esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, esta es una patología, una enfermedad uh -huh. que afecta el sistema nervioso central. Ok. Entendiéndose como tal que es una afección que va a afectar al cerebro uh -huh. y a la médula espinal. Correcto. ¿Sí? Y los síntomas que va a presentar dependerán del sitio en el que se produzca la lesión. Uh -huh. Esta es una entidad que tiene un componente inicial inflamatorio, uh -huh. pero que al momento en el que comienza la etapa inflamatoria también tiene una eh, eh, etapa neurodegenerativa que comienzan uh -huh. casi a la par y por lo tanto el hecho de no tratarlo va a conllevar con ello a discapacidad en los pacientes uh -huh. cuando el tratamiento no es hecho en el momento adecuado y con los fármacos adecuados. Perfecto, entonces, hasta ahí queda claro que cerebro y médula espinal son los que se afectan. Así es. Perfecto, ahora bien, esa afectación, si tú bien dices que tiene un componente inflamatorio, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que provoca esa inflamación en el cerebro? En el sistema nervioso central existen pues, muchos elementos y uno de estos elementos es la mielina, uh -huh. que nos permite que la conducción nerviosa se lleve a cabo de una manera normal y por lo tanto todas nuestras eh, actividades de la vida diaria, como el caminar, la, uh -huh. las sensaciones, el lenguaje puedan darse sin ningún inconveniente. Correcto. Cuando esta mielina se altera, uh -huh. obviamente dependiendo del sitio donde se vea alterada la mielina, se manifiestan los síntomas. Ok. Y en el caso de esclerosis múltiple, se altera la mielina o se lesiona la mielina debido a que el, eh, existe una reacción inflamatoria. El uh -huh. sistema inmune se activa atacando a la mielina uh -huh. y por lo tanto generando los síntomas. Ya, entonces... Eh, para aclarar un poquito más esto de la mielina y se entienda mejor, ¿ya? nosotros podemos comparar nuestro sistema nervioso como una central eléctrica que se encarga constantemente de enviar pues la electricidad, en este caso los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo y pues eh, esta electricidad viaja pues por eh, nervios y demás que eh, entre otras cosas ¿ya? tienen la mielina que sería el equivalente, ¿verdad? A pues lo que reviste un cable, ¿verdad? Exactamente. Entonces eh, ese revestimiento del cable, esa mielina, es la que en este caso se ve afectada. Y afectada pues de manera anormal por nuestro propio sistema inmune. Entonces, corrígeme si me equivoco, este María Aurela, eh, la esclerosis múltiple forma parte de las condiciones que se consideran autoinmunes, ¿verdad? Sí, es una, una condición en la que existe autoinmunidad en el sistema nervioso central. Uh -huh. Por mecanismos que todavía se desconocen, no se tiene claro. ¿Cuál es específicamente el factor que desencadena esta autoinmunidad? Sin embargo, sí se han conocido algunos factores de riesgo, digamos, okay. o que factores que han exacerbado los síntomas, uh -huh. pero realmente no se tiene una causa específica. Correcto. Entonces, como ya lo hemos en otros episodios comentado a nuestros amigos televidentes, pues una condición autoinmune es cuando nuestro sistema inmunológico, que es el que normalmente se encarga de defendernos frente al ataque de agentes externos, extraños como virus, bacterias y demás, ¿ya? Eh, pues eh, de repente deja de reconocer lo propio y comienza a atacar nuestras propias proteínas, nuestras propias estructuras, como que si fueran algo ajeno, algo extraño. Entonces, por eso se, se llaman condiciones autoinmunes. Entonces, nuestro sistema inmunológico está atacándonos a nosotros mismos. Y como bien tú dices, pues hay eh, una serie de factores, y, pero me gustaría que... Eh, ¿Pudieras comentarnos algunos de los factores que están descritos, involucrados en la aparición de la esclerosis múltiple? Un poco para ampliar también uh -huh. la, la explicación que se está dando con respecto a esclerosis uh -huh. múltiple, es una enfermedad desmielinizante. Correcto. Justamente esto, se lesiona la mielina y el cuerpo pues, produce también mielina. Hay, hay momentos en los que se genera reparación de, de esta mielina. Pero... Eh, siempre hay un desequilibrio entre lo que se lesiona versus lo que se pueda reparar. Okay. Y una vez que se repara, la reparación ya no es igual a la mielina inicial. Uh -huh. Por lo tanto, en caso de que no se haga de manera efectiva, siempre pudieran quedar síntomas eh, residuales de los eh, eventos de, de inflamación. Es decir, esto no es que ocurre todo el tiempo, sino que ocurre por eventos, ¿verdad? Eh, ocurre por eventos. Ajá. Eh, se ha considerado que de pronto existe eh, de una manera subclínica uh -huh. una actividad inmunológica que no se ve manifiesta hasta uh -huh. que el brote o exacerbación Correcto. ya genera síntomas. Perfecto. Bien, María Aurelia, ¿qué te parece si hacemos una eh, pausita aquí para poder atender una llamada telefónica que tenemos a espera? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, le estoy llamando con el ánimo de hacer una pregunta en relación al tema. ¿Cómo no? Eh, el estrés una vida agitada, una vida muchas veces tensa, a presión, lógicamente podría influir eh, en la enfermedad de la cual se está tratando. La pregunta tiene relación al asunto de la esclerosis múltiple de la siguiente manera. ¿De qué manera puede existir una repercusión negativa eh, como para poder formarse dicha enfermedad eh, en el cerebro? Eh, ¿De qué manera puede ocurrir? Si es que la persona, pese al estrés, pese a la presión, sin embargo, eh, tiene una vida eh, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con el trabajo, pero de una manera, digamos, estable. ¿Hay o no hay, existe o no existe una influencia negativa como para que se pueda dar una enfermedad de esa naturaleza? Si la persona lleva una vida sosegada, gracias. Ok, me parece muy interesante la pregunta interesante. porque efectivamente eh, todos sabemos que el estrés es un factor desencadenante de muchas condiciones médicas en general. Y pues lo que entiendo que nuestro amigo quiere saber es si a pesar del estrés y si el resto de tus hábitos de vida son saludables y demás, pues si eso puede eventualmente ayudar a, a, a contrarrestar, entre comillas, pues el efecto del estrés. En realidad no se ha visto uh -huh. o no se ha establecido que el estrés sea un factor desencadenante de la enfermedad. Uh -huh. o sea, no es que por estar con una vida agitada uh -huh. y con muchas eh, cargas en cuanto a las actividades diarias se va a producir la enfermedad. Correcto. La, el que se produzca la enfermedad tiene un componente diferente, okay. ¿sí? Entonces, que de pronto lo podemos comentar luego. Sí, sí. Pero con respecto a que quien padezca de esclerosis múltiple uh -huh. pueda presentar más recaídas por no estar eh, con hábitos saludables, por no tener un balance entre las actividades que se hagan sí tiene una influencia. Okay. Se ha visto un incremento de brotes uh -huh. o de recaídas en personas con esclerosis múltiple, pues que tienen un nivel de estrés o niveles de ansiedad corroborados con, con test clínicos, en donde sí se observa que existe una influencia al respecto. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, volviendo al tema que eh, teníamos pendiente hace unos minutos, ¿cuáles serían los factores de riesgo que se han podido... Eh, establecer para la aparición de la esclerosis múltiple. Hasta el momento se han establecido alg algunos factores ambientales relacionados. Uh -huh. Siempre hay un componente genético de base. Correcto. Y finalmente, pues tenemos algunos factores como la exposición solar, también la geografía. Uh -huh. se, se observa que existen mayor número de casos en aquellos uh -huh. eh, países, eh, más cercanos a los polos, uh -huh. eh, cuando existe una eh, poca exposición a vitamina D, uh -huh. también se ha observado que en aquellos países donde existen cierto grado de parasitosis existe un menor número de casos. Okay. Es decir, son factores ambientales que se han relacionado con la enfermedad uh -huh. sin haber establecido todavía uno específico uh -huh. que contribuya a eh, la, la aparición de la enfermedad. Otra condición es el hecho de tener ascendencia europea. Okay. Este, esta ascendencia europea se ha visto como un factor de riesgo. Uh -huh. más bien, el, el hecho de tener nuestra mezcla racial uh -huh. nos da un cierto efecto prote protector. Okay. por eso es que en nuestra población vemos menos esclerosis múltiple de lo que se pudiera encontrar en otros países. perfecto. Entonces, eh, tú bien lo has dicho, y, y pues cuando hablamos de condiciones autoinmunes, estamos hablando de una condición de origen multifactorial, ¿verdad? Sí. Es decir, hay factores genéticos, por un lado, pero que juegan únicamente un papel predisponente, y hay, por otro lado, factores ambientales que son los factores desencadenantes. Entonces ahí muchas veces lo difícil es cuando se trata de una eh, condición de origen multifactorial es poder definir con exactitud cuáles son todos esos factores ambientales desencadenantes. Entonces tú muy bien has dicho en el caso de la esclerosis múltiple se han descrito algunas cosas en las cuales profundizaremos un poquito más, no sin antes hacer una pequeña pausa. Así que amigas, amigos, no se vayan que en reg enseguida regresamos con más de su programa Día Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre esclerosis múltiple un trastorno de tipo neurológico y pues para conversar sobre esto estamos en compañía de la doctora María Gabriela Acuña Chong, ella es especialista en neurología. Y pues bueno, en el primer bloque estuvimos hablando un poquito de qué se trata esta condición que ya dijimos que es de origen eh, multifactorial y que es producto de que nuestro sistema inmune ataca de manera errónea a nuestro propio sistema nervioso central, afectando principalmente la mielina que es esta sustancia que recubre a nuestros nervios y esto pues esta lesión hace que se pues, afecte nuestro cerebro y también nuestra médula espinal provocando ciertas eh, situaciones que vamos a comentar en unos minutos más, no sin antes pues recordarles que existen algunos factores de riesgo descritos, pues ya se mencionó el tema de eh, la localización geográfica de los individuos, de la producción de vitamina D, y pues bueno, pues sobre eso quisiera profundizar un poquito más, eh, María Gabriela, pero primero vamos a atender esta llamada que eh, tenemos en espera, ¿te parece? Hola, muy buenos días. Bienvenida, mi querida amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Ya, mucho gusto. Llamo de Guayaquil. Sí, este, felicitaciones por el programa. A propósito de la esclerosis múltiple, quisiera saber si es, aunque yo no la tengo, ¿no? Pero como una, una cultura, ¿no? Este, si es una enfermedad que tiene episodios, que la persona está bien, pasan años, se siente bien y después devuelve. ¿Qué? Ajá. una pregunta que le hago. Ahora yo tuve un amigo, el esposo de una amiga mía, que le comenzó a los 57 años, no sé si es de esclerosis múltiple, pero perdió el, perdió el uso de las piernas, solo se paraba. Ahora, un problema, que él fumaba mucho, no sé si el tabaco influye, ¿no? Y después de unos pocos años murió del corazón. La verdad es que estas cosas me, me llaman la atención, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias por consultarlos. Y por supuesto, enseguida, pues, nuestra querida especialista, la doctora María Gabriela Cuña, pues, nos va a contestar su inquietud. Sí. Bueno, con respecto a que si es que se presentan por episodios, por uh -huh. supuesto que sí. Esto hace que al presentarse por episodios, nosotros podamos un poco distinguir uh -huh. los tipos de esclerosis múltiple. Okay. Y el tipo más frecuente es el remitente recurrente. Uh -huh. Es decir, que se presentan eh, brotes o síntomas. Que tienen, que tienen la posibilidad de remitir espontáneamente uh -huh. o que puedan requerir también eh, anti, eh, algún fármaco, en este uh -huh. caso serían corticoides. Cuando dices remitir, quiere decir desaparecen desaparece los, en los síntomas. síntomas por un tiempo. Así es. Pueden desaparecer por un tiempo y luego pueden regresar uh -huh. un tiempo después. Todo dependerá de cuál es la condición inmune del paciente, si existe o no mucha actividad inmune para que se den la mayor cantidad de brotes uh -huh. en un menor tiempo tiempo posible. Correcto. Entonces, la respuesta es sí, se da en episodios. Con respecto a, a la segunda parte de la pregunta, eh, es importante saber que en esclerosis múltiple la presentación típica es en, en una mujer entre 20 y 40 años uh -huh. eh, y que cuando se presenta en... Un hombre y cuando los rangos de edad superan los mencionados inicialmente, es decir, menos de 20 después de los 40, uh -huh. pudiera ser un factor de mal pronóstico, es decir, okay. que va a tener más síntomas uh -huh. y tal vez una progresión mayor de la enfermedad. Correcto. El caso que ella mencionó, no, no tenemos realmente muy clara uh -huh. la sintomatología, pero sí tenemos que distinguir entre esclerosis múltiple y otras condiciones. Okay. Y una de las condiciones a las que siempre se menciona o que, con, con la que se pudiera confundir por su nombre uh -huh. es con la esclerosis lateral amiotrófica. Uh -huh. ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica es una condición distinta, es una enfermedad más bien neurodegenerativa, uh -huh. que, a, que afecta las, las motoneuronas, okay. los cuerpos de las de las neuronas motoras, uh -huh, ¿no? uh -huh. entre entre otros aspectos. Pero no, no afecta a la mielina, como el caso de esclerosis múltiple. Correcto. En el, un caso, pues el tratamiento es, es de, un, del, de un tipo más bien para conservar o preservar eh, la, la fuerza de, de su respiración, porque uh -huh. esa es una de las cosas que afecta finalmente en esclerosis lateral amiotrófica, pero en cambio en esclerosis múltiple los tratamientos más bien van, van dirigidos para inicialmente disminuir este proceso inflamatorio que produce las recaídas. Ok, la esclerosis lateral amiotrófica, corrígeme si me equivoco, es lo que tenía Stephen Hawking, ¿verdad? Así es, okay. que no es esclerosis múltiple. Que no es esclerosis múltiple, no es el tema de lo que, no estamos, es el hablando. Tema que estamos hablando. Perfecto. Entonces, ya dejaste muy claro pues, que efectivamente esta es una condición que aparece sobre todo en mujeres de 20 a 40 años. Así. Cuando digo sobre todo no quiere decir que no pueda aparecer en los hombres, sin embargo, si es que llega a aparecer en un hombre, como tú dijiste, pues eh, normalmente eso suele ser incluso hasta de mal pronóstico. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple? Porque pues, ya estamos comentando un poquito sobre quién es, qué es la esclerosis, en quiénes aparece, pero nos falta definir bien. ¿Cuál sería la sintomatología que comienzan a presentar a estas personas? De los síntomas más frecuentes tenemos la neuritis óptica, uh -huh. que es un trastorno visual uh -huh. en la que el paciente se queja inicialmente de dolor ocular y un trastorno visual agudo, okay. que puede ser en un solo ojo uh -huh. o puede ser en ambos ojos, dependiendo okay. de la situación. La otra situación es que tenga un déficit motor, es decir, que no pueda mover de forma adecuada un brazo o una pierna o un hemicuerpo o las cuatro extremidades yeah. y que esto se presenta de forma súbita por lo generalmente, generalmente es decir que la instalación de los síntomas sean en pocas horas o días pero también hay otras ocasiones en las que la esclerosis múltiple se da de manera eh, progresiva y en ese caso pues estaríamos considerando una esclerosis, eh, esclerosis múltiple primaria progresiva OK. Y también puede haber afectación en el habla, por ejemplo. Puede haber afectación en el lenguaje, uh -huh. puede haber afectación en el cerebelo, generando que la persona tenga vértigo, inestabilidad para caminar, descoordinación. Uh -huh. También pueden presentar alteraciones sensitivas, tanto en la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, como también la sensibilidad profunda. Uh -huh. El paciente también puede manifestar. Trastornos eh, en cuanto a los esfínteres, uh -huh. que es otra de las de las situaciones que nos indican que existiera una afectación a nivel de la médula. Uh -huh, uh -huh. En general puede afectar cualquier espacio o cualquier situación en la que exista mielina, tanto en el cerebro como en la médula. Correcto. Y, y debido a su diversidad de síntomas uh -huh. y, y porque la presentación puede ser no tan típica como en otras condiciones. Por lo general, es, el diagnóstico no es hecho a tiempo. Ok, lamentablemente. Lamentablemente. Pero lo, eso no quiere decir, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Así es. Es decir, eh, si una persona comienza a tener síntomas como los que acabas de mencionar, que en realidad son síntomas neurológicos bastante genéricos, es decir, pueden ocurrir por muchas cosas todos los, los, los síntomas que acabaste de mencionar. Pero de ahí lo importante es pues, que, si bien es cierto, pues son situaciones que uno puede presentar, pues esas, esas condiciones, esas, esos síntomas tienen que ser debidamente investigados por un especialista. ¿no? Y al ser síntomas neurológicos, pues lo ideal es acudir al neurólogo que es el que está, digamos, capacitado en función de los conocimientos que posee para hacer una investigación detallada de el por qué se presentan estos síntomas. Ahora, Supongamos que tú sospechas en una esclerosis múltiple. ¿Hay alguna forma de corroborar ese diagnóstico? Sí. Por un lado, necesitamos tener, para que exista una sospecha clínica clara, uh -huh. por lo menos dos eventos clínicos, uh -huh. que es lo que nosotros llamamos pues, una diseminación en tiempo. Okay. Dos eventos clínicos que se presentan en un periodo mayor a 24 horas, un periodo mayor a un mes. Okay. ¿no? Dos eventos clínicos que se dan, por ejemplo, un problem, trastorno visual y después de un tiempo, de algunos meses, un problema motor. Eso ya serían dos eventos clínicos uh -huh. que pudieran haber revertido o no. Uh -huh. Y esa es la sospecha. Luego, lo siguiente que nosotros hacemos es hacer una evaluación clínica, una, un examen físico eh, neurológico, donde nos pudiera, pudiéramos encontrar signos eh, que nos indican afectación en otros sistemas. Okay. Es decir, que si ya tenemos con sintomatología, visual y sin patología motora, al, exar, al realizar el examen neurológico pudiéramos encontrar un signo cerebeloso. Uh -huh. Entonces ya estamos sumando eh, que existe un compromiso en otros sectores del encéfalo en este Correcto. caso. Correcto. Lo siguiente que hacemos es solicitar resonancia de cerebro y neuro, de todo el neuroeje, de uh -huh. cerebro y médula cervical y dorsal principalmente. Además, pudieran solicitarse el estudio de bandas oligoclonales en el líquido ya yeah. ¿sí? como parte de la evaluación subclínica, potenciales evocados es parte de lo que se pudiera hacer uh -huh. para observar si existe indemnidad o no de la vía visual o de la vía auditiva. Uh -huh. y adicional siempre se tienen que, ex que excluir otras causas porque pudieran haber otras condiciones autoinmunes uh -huh. que se puedan parecer a esclerosis múltiple y para que se ha hecho el diagnóstico siempre se deben de descartar otras Así posibilidades. Es. Así es. Entonces, queda claro pues que esto es una combinación de la información proporcionada por el paciente, historia clínica, ¿verdad? La interrogatorio de el examen físico, que tú como bien dices, pues hay ciertos ciertas maniobras que pues pueden ayudar al especialista a determinar si hay algún trastorno neurológico conectado con una posible lesión, ¿ya? Y pues lo otro pues ya es la ayuda de otros estudios complementarios que pueden ser de imágenes, entre otros. Entonces esa combinación de elementos son las que te van a ayudar a definir si una persona tiene esclerosis múltiple o no. De acuerdo, Así. perfecto. Ahora, eh, a mí me gustaría, eh, María Gabriela, que eh, nosotros leyéramos unos cuantos enunciados que nuestro equipo de producción nos tiene preparados para determinar si estos son mitos o verdades. ¿Te parece? A ver. Vamos a leer el primero. Bueno. dice no hay tratamiento para la esclerosis múltiple me gusta ese porque pues a veces es muy enfático en relación a la eh, posibilidad de tratamiento para ciertas condiciones médicas y pues la verdad es que eh, suelen ser exageraciones. Puede ser que no hay un tratamiento curativo, ¿verdad? Pero a ver, te voy a dar la palabra a ti para que sí. comentes. No existe un tratamiento no. para curar esclerosis múltiple, uh -huh. pero en el mundo actualmente existen alrededor de 13 tratamientos uh -huh. modificadores de la enfermedad. Correcto. Que que hacen que estos pacientes puedan tener una vida completamente eh, sin discapacidad en uh -huh. algunos casos o que se enlentezca la posibilidad de tenerla cuando son usados de la, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Ok. O sea que sí existe tratamiento uh -huh. y justamente es por eso la importancia de hacer conocer esta enfermedad para que cada vez sean más pacientes los que son diagnosticados a tiempo, que se pueda dar un tratamiento oportuno y que por supuesto no tengan discapacidad en el futuro. Perfecto. Clarísimo entonces, sí hay tratamiento. No es un tratamiento curativo, pero es un tratamiento que definitivamente puede eh, afectar la historia natural de la enfermedad, evitando sobre todo las posibles complicaciones que puede presentar, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer nuestro siguiente enunciado para ver si se trata de un mito o verdad. Los afectados de esclerosis múltiple están condenados a una silla de ruedas, que esto es otra preocupación de aquellas personas que normalmente pues cuando se enteran que tienen un trastorno neurológico pues inmediatamente piensan lo peor verdad uh -huh. entonces tú qué opinas eh, María No Gabriela? no no es así uh -huh. por supuesto que es así es una posibilidad uh -huh. una vez realizado el diagnóstico porque no sabemos cómo se va a comportar la enfermedad uh -huh. pero como ya lo mencioné el tratamiento oportuno hace que se evite esa situación o que se a, llegue a, de una manera más tardía. Uh -huh. Pero no solamente es el tratamiento modificador de la enfermedad, sino que hay que cubrir todos los demás aspectos que genera la, la patología. ¿no? Otros aspectos como, como cuáles. Por ejemplo, si se tiene un trastorno visual, uh -huh. se tiene que mantener controles con oftalmología. Uh -huh. Si existen trastornos a nivel urológico, controles con urología, para que no tengamos inconvenientes con respecto a la continencia de fínteres. Los trastornos a nivel del ánimo son muy frecuentes, ya sea estos, ansiedad, depresión, por ejemplo, trastornos del sueño que pudieran tener, espasticidad. Todas estas situaciones o todas estas condiciones tienen que recibir también un tratamiento de apoyo para mejorar de forma global la calidad de vida de las personas. Y adicional, que el paciente debe de mantenerse dentro de lo que se pueda con actividad física y mental. Correcto. Y esto va a evitar que tengamos una progresión más rápida. Es decir, que el tratamiento es multidisciplinario y yeah. no solamente se tiene que cubrir el tratamiento modificador de la enfermedad, sino todos los otros aspectos que se pudieran ir presentando en el camino con respecto a la patología. Perfecto. Yo creo que tú acabas de decir algo muy importante. El, el tratamiento es multidisciplinario, es decir, aquí existe la participación de varios especialistas que están trabajando en equipo para, pues, obviamente darle las mejores opciones al paciente y de esa manera, pues, eh, optimizar su recuperación y evitar las complicaciones. ¿no? Vamos a leer nuestro siguiente mito. Ah, bueno, está indicando. Pero vamos a leerlo, no importa. Pongan el mito. <laughs> Dice, la esclerosis múltiple se puede curar mediante cambios de alimentación o con una actitud positiva. Entonces, ahora sí, leído esto, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar comentaremos un poquito sobre este mito. Si es, eh, bueno, este enunciado, a ver si es un mito o es una verdad. Así que no se vayan amigos, ya regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy hablando sobre esclerosis múltiple, que es un trastorno neurológico que afecta la mielina, que es esta sustancia que recubre nuestros nervios y, pues, cuando esta está afectada, se genera una cicatriz, en placas que luego pueden afectar a nuestro sistema nervioso de distinta manera, generando síntomas diversos que ya fueron comentados durante el bloque anterior. Y al finalizar el mismo, pues eh, leímos un último enunciado en donde decíamos si la esclerosis múltiple podía ser tratada con alimentación y una actitud positiva. Y pues esa es la cuestión en este momento, pues determinar con nuestra querida amiga la doctora María Gabriela eh, Acuña, que es especialista en neurología, si eso se trata de un mito o una verdad. Bueno, yo realmente considero que eso es un mito. Ok. Sí, porque la esclerosis múltiple no tiene cura, okay. pero sí la actitud positiva y una alimentación saludable, por supuesto que va a tener una influencia positiva, un, va a tener un impacto positivo en la persona uh -huh. que va seguramente a mejorar su o, condición de manera global. Pero no que por, debido a estas dos situaciones se va a curar una condición que tiene una base autoinmune en realidad. De hecho, eh, yo a mí me llama mucho la atención porque esto es una creencia bastante popular el tema de la alimentación y la actitud, porque eh, en realidad eso no es un tratamiento para nada, es algo que todos deberíamos de tener, una buena alimentación, sea una alimentación saludable y una, y una, actitud, y una actitud positiva. positiva. Exacto. General, eso es algo que no debe de ser considerado un tratamiento de algo, sino uf, una actitud eh, de vida. Eh, exacto, tiene que formar parte de, de, de nuestra vida siempre. Y es obvio que cuando uno mantiene una alimentación saludable y una buena actitud, pues todas esas cosas van a influir de manera positiva en general a la salud. No es que estamos hablando ahorita y si ya de una condición en particular, sino en términos generales. ¿ya? Eh, si estamos alimentándonos bien y si sabemos manejar el estrés y demás, es obvio pues, que eso va a tener un impacto positivo. Y no tiene que uno esperar a tener alguna condición médica para cambiar sus hábitos o la, la actitud, ¿verdad? Eso tiene que ser algo desde siempre, ¿no? Sí. Bien, tenemos una llamada telefónica en espera, María Gabriela. Vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Por el programa. Muchísimas gracias amigo La pregunta Cuéntenos. es la siguiente En relación al tema uh -huh. Están Tratando de que la medicina Sea no solo curativa Sino preventiva Porque es necesario prever las enfermedades Para luego no lamentarse De las consecuencias negativas de las mismas La pregunta es ¿Qué grado de influencia positiva Puede existir en, en, en alas de prever Y precautelar la seguridad De vida de la persona Para evitar la esclerosis múltiple si la persona eh, tiene en lo que tiene que ver el aspecto fisiológico de su cuerpo una actividad deportiva, una caminata, un, eh, dedicado a la natación, dedicado a, a trotar, a correr, qué grado de influencia positiva puede existir en el individuo si es que en vez de ser sedentario puede ser una persona que practica deportes. Gracias. Buenos días. Bueno, justamente la actividad física de manera general va a tener una influencia positiva en todas las enfermedades, en todas uh -huh. las condiciones. Más aún porque disminuyen de una manera muy clara el riesgo cardiovascular de tener otro, otro tipo de entidades. Con respecto a esclerosis múltiple, pues todavía no se han determinado si es que existen algunos factores para, preven, para prevenirla. Uh -huh, uh -huh. Si se han identificado que una vez que se tenga esta condición, todas las, las situaciones en las que se tenga... Eh, actividad física, buena alimentación, una vida muy equilibrada, tiene una influencia positiva sin que esto sea todavía considerado una forma de prevenirla. Ok, perfecto. Para la esclerosis múltiple. De ahí es muy recomendable que en general todos tengamos esta, estos hábitos, digamos. En general, en así general. es. Es lo que acabamos de mencionar, es decir, al tema de la buena actitud, al tema a, a sumado a la alimentación saludable. A la pues, actividad física. La actividad física es, es un componente importante, repito. No como eh, visto como algo terapéutico necesariamente, sino pues siempre como un hábito de vida saludable. Y adicional que no solamente tiene un impacto en la parte física, sino también en la, en, en la parte cognitiva. ¿no? Así es. Desde el punto de vista cognitivo, actualmente se han identificado que la actividad física va muy de la mano con sí la prevención de un trastorno cognitivo temprano. Así es, eso es muy importante. Bien, vamos a leer nuestro siguiente enunciado para ver si se trata de un mito o verdad. Nunca volveré a ser capaz de trabajar o realizar mis actividades habituales. ¿entiende Una persona que le han diagnosticado esclerosis múltiple. Sí. Bueno, esta siempre es una, eh, una situación muy frecuente con uh -huh. la que nos topamos los neurólogos eh, al, al diagnosticar un paciente con esclerosis uh -huh. múltiple. Que por supuesto que todo el entorno comienza a verse un poco eh, ensombre, ensombrecido por, por, la, por el diagnóstico. Y se piensa que la vida va a cambiar mucho. Pues sí es parte de lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, eh, no necesariamente va a ser así, sobre todo si se tiene, como ya mencioné anteriormente, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Y que adicional existen eh, una serie de situaciones que se, se pudieran modificar del entorno para que no se deje de realizar actividades laborales. Ok, perfecto. Entonces... Es un mito. Es un mito. Es un mito. Podría una esclerosis múltiple, sí, tal vez no tratada a tiempo y con complicaciones, llegar a afectar pues, su vida laboral. sí, pero Así no es. es que todas las personas que tienen este diagnóstico están destinadas a eso. Eso es lo que quiero que, que quede, eh, quede claro perfecto. Sí, No, no, no con el ánimo de, de disminuir la, la, el impacto realmente que tiene, porque es una condición que, que tiene una, una, un grado de discapacidad muy importante, sobre todo en adultos jóvenes. Pero tampoco que se piense de que todo aquel paciente diagnosticado con esta condición va a perder su parte laboral. Entonces, Correcto. siempre hay que eh, identificar o individualizar cada paciente y de esa manera que se individualiza también se individualizan los, los tratamientos muy bien. para tener un mejor impacto futuro. Perfecto. Vamos a leer ahora nuestro último enunciado y determinaremos si se trata de un mito o una verdad. ¿La esclerosis múltiple es una enfermedad terminal? No, de ninguna manera. Perfecto. ¿No? Es una condición altamente discapacitante, pero no es una condición terminal. Exacto, es decir, altamente discapacitante, repitamos esto, porque Así siempre es. y cuando no se haga un diagnóstico oportuno y no se reciba el tratamiento, porque, insisto, eh, aquí lo importante es siempre dejar claro que existe siempre algo que hacer al respecto. ¿ya? No es que cuando uno tiene, llega a tener un diagnóstico de cualquier condición, ¿ya? que usualmente no tiene tratamiento curativo, no implica eso que ya tienes una etiqueta que te lleva a un destino específico. No. A partir de ese momento, a partir del conocer, ¿ya? en este caso, pues que se está padeciendo una condición en particular, pues, de ahí en adelante pues hay una serie de opciones que uno puede tomar en función de eh, la parte terapéutica para prevenir complicaciones y tener una buena calidad de vida sin que pues esto quiera decir, repito, ¿ya? que eh, te va a destinar a una muerte o una discapacidad importante. ¿De acuerdo? María Gabriela, y a propósito de eso, ¿cuáles son esas opciones terapéuticas que tendría una persona con esclerosis múltiple? Actualmente existen tratamientos que son orales, tenemos también tratamientos inyectables que se aplican por vía subcutánea y otros que se aplican por vía intramuscular. También tenemos las opciones de infusiones uh -huh. de, de fármacos en, la, en los cuales existen infusiones que se pueden administrar mensualmente, otras infusiones anuales y otras infusiones cada eh, seis meses. Es decir, que existen muchas posibilidades de tratamiento y esto uh -huh. es importante que se conozca. Y que el seleccionar el tratamiento depende del perfil que cada paciente lleve con respecto a su enfermedad. okay. ¿No? entonces no es que existe un mejor tratamiento para. Uh -huh. hay que buscar el mejor tratamiento individualizado. correcto. y eh, eh, hasta todos los fármacos que están disponibles en el mundo han demostrado eficacia. Yeah. pero hay que seleccionar esta eficacia dependiendo de cada paciente. Cuán más agresivos sean para la inmunidad del paciente, más riesgos tenemos de generar otras situaciones. Uh -huh. Sin embargo, si, si es una condición altamente activa, vale la pena tomar el riesgo. Okay. ¿Quién tiene que hacer esa individualización? El neurólogo, uh -huh. que trate a cada paciente y por lo tanto tenemos que conocer bien a nuestros pacientes para poder tratar de seleccionarlos de forma adecuada. Esto también es importante porque la medicina que uno ejerce es una medicina personalizada. Correcto. Es decir, no porque uno escucha que a una determinada persona le dieron un determinado tratamiento farmacológico, ese mismo tratamiento farmacológico va a hacerle útil de la misma manera a otra persona con la misma condición. ¿ya? Es decir, aquí hablamos... No de enfermedades, sino de enfermos, como se dice popularmente. Es decir, tenemos que siempre tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno escucha, no, es que yo fui donde el doctor fulanito de tal y este me recetó tal cosa. Y es, yo fui a un doctor diferente y este me recetó tal otra. Ah, entonces uno de los dos está equivocado. No, no necesariamente hay una equivocación. Lo que puede haber ocurrido es que, pues, efectivamente, en función específica a las condiciones particulares de ese paciente, el tratamiento recomendado en uno no es el más oportuno en el otro. Y así y adicional que tenemos acceso a mucha información uh -huh. o sea, tenemos actualmente pacientes que están adecuadamente informados de sus condiciones están al día de lo que está ocurriendo con respecto a cada una de sus patologías y obviamente pues siempre están constantemente preguntándonos por qué yo uso esto uh -huh. y no uso aquello no uh -huh. será mejor que yo use este nuevo tratamiento que ha salido y como ya digo todos los tratamientos son realmente efectivos eh, pero que hay que seleccionarlos dependiendo del perfil de cada paciente. Perfecto, así que dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa, María Gabriela, así que amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. ¿Sabías que... La esclerosis múltiple afecta a las mujeres con más del doble de frecuencia que a los hombres. Las personas blancas tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad que las personas de otras razas. La esclerosis múltiple puede ser hereditaria. Su riesgo de padecer esclerosis múltiple aumenta si alguien en su familia, como un padre o hermano, la tiene. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía de la doctora María Gabriela Acuña, especialista en neurología, hablando sobre la esclerosis múltiple, que es esta condición neurológica que hemos comentado que es de tipo autoinmune, dado que pues nuestro sistema inmunológico ataca nuestro sistema nervioso, afectándolo de diversas formas y provocando síntomas que, si bien es cierto, pues eh, son. Eh, estamos hablando de una condición que hasta la fecha no tiene un tratamiento curativo, sí tiene un tratamiento que puede evitar la progresión de eh, la sintomatología, pues y por supuesto garantizar una buena calidad de vida. En este momento tenemos una llamada en espera, así que vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Bienvenida, mi amiga. Tengo preguntas. diagnosticada, con esclerosis múltiple, todavía en edad reproductiva, ¿representa algún riesgo ser madre? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, ¿podría presentarse la enfermedad en personas que ya pasan de la tercera edad? ¿Podría presentarse? Esas son mis preguntas y le agradecería que me ayuden, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, muy amable por atenderme. Nosotros, me parece muy buena la, muy buena pregunta, la pregunta de nuestra pregunta, amiga. Sí, sobre todo porque Ajá. la mayoría de, los, de las pacientes son diagnosticadas entre 20 y 40 años uh -huh. y entonces justamente coincide con la etapa de más, fre, más frecuente en la que se, se busca tener familia. Uh -huh. En todo caso, eh, primero que el, la, el estado de, de gestación, el embarazo, uh -huh. ejerce un efecto protector ante las recaídas. ¿Así? ¿Ah, sí. Es decir que... Vamos a tener menos frecuencia de recaídas en una mujer con esclerosis múltiple que, que, que esté embarazada, que embarace. Yeah. Por lo menos eh, los, los últimos dos eh, los dos eh, trimestres finales uh -huh. va a tener un, 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 un efecto más mayor de protección. Eso con respecto al embarazo. Posterior al embarazo después del primero, después del segundo, del segundo, mes de lactancia, sí pudieran exacerbarse los brotes. Ya. Yeah. Por lo tanto, nosotros lo que aconsejamos es que siempre existe una buena relación médico-paciente uh -huh. y una vez que la persona tenga la intención de embarazar, porque lo que intentamos también es que el embarazo no sea accidental, sí, no sino que planificado podamos retirar los fármacos en caso de que sea necesario o cambiarlo a algún otro fármaco que ya está aceptado, que no, no, no ejerce ningún tipo de eh, problema teratogénico con el producto. Okay. Entonces, eh, en la primera situación es que los embarazos en lo posible deberían de ser planificados. Segundo, en caso de embarazar, eh, más bien tiene un efecto protector. Y tercero, que... Posterior al embarazo, se incrementan las posibilidades de recaídas, por lo tanto, se debería de iniciar el tratamiento lo más pronto posible en caso de que el tratamiento haya sido suspendido. Correcto. La suspensión del tratamiento de esa forma temporal tiene que ser una, un consenso entre el médico y el paciente. Uh -huh. Y en algunas ocasiones sí se lo hace cuando la carga lesional y la actividad inmunológica del paciente lo permiten. Ya. Yeah. En otras condiciones, para no tener riesgos, lo que se puede hacer es cambiar con el fármaco modificador de la enfermedad por uno que ejerza mayor protección. Perfecto. Y que no sea tratogénico. Muy bien. ¿Y la segunda pregunta que nos hacía nuestra amiga? Es si es que en la tercera edad se uh -huh. puede diagnosticar, sería lo menos frecuente. Okay. Porque es una situación en la que se presentan tantos síntomas durante tantas etapas de la vida que lo más probable es que si se presentan sintomatologías en la tercera edad, Uh -huh. probablemente sea a consecuencias de otras condiciones, ya. como una enfermedad cerebrovascular que sería lo más frecuente en esa etapa. Correcto. Muy bien. Ahora, de hecho, este tema de, de, del embarazo me, me pareció una pregunta muy, muy importante. ¿Y, ¿Y qué tal de, eh, ok, hay algún peligro para el bebé? En el sentido de que, bueno, supongamos que la madre tiene diagnóstico de esclerosis múltiple. Esa eh, condición, ¿ya? Potencialmente podría afectar o no al bebé? No. Eh, no se ha considerado de que si una mamá tiene esclerosis múltiple, probablemente su hijo lo tenga. Uh -huh. Realmente no es una condición hereditaria o sus hermanos lo tengan. Okay. En el mundo sí se han reportado casos esporádicos uh -huh. de familias en los que varios miembros de la familia tienen la condición, uh -huh. pero no es lo más frecuente. Okay. Eso por un lado. Si es que la paciente o la persona está recibiendo medicación, sí pudiera ser potencialmente teratogénico, uh -huh. por eso es que se, se trata de cambiar a un fármaco que tenga menos impacto sobre el producto uh -huh. o suspender el tratamiento cuando las condiciones lo permitan. Es decir, no se trata de una condición, como habíamos dicho antes, genética, es multifactorial. Lo que uno podría heredar, por último, es el factor, eh, digamos, de riesgo nada más, pero no es que porque una persona en la familia ha tenido esclerosis múltiple, necesariamente los parientes también las tendrán. Y ahora, ¿y qué tal de las intervenciones quirúrgicas? ¿Una persona con esclerosis múltiple puede someterse a intervenciones quirúrgicas? Sí, puede someterse a intervenciones quirúrgicas y no implica ningún riesgo. Okay. Pero nuevamente es el hecho de tener una cercanía con su médico tratante uh -huh. para con conocer qué trata. si ese tratamiento que está recibiendo va a alterar mucho su inmunidad okay. y tomar los, los, eh, todas las prevenciones que sean necesarias junto con el cirujano que lo va a intervenir. Correcto. ¿Sí? Pero no... De, en sí no, no implica un impedimento para realizar ninguna intervención quirúrgica. Digo porque pues muchas personas necesitan a veces tener eh, una intervención producto de una apendicitis o un problema en la vesícula biliar no. o eh, cualquier otro trastorno que requiera intervención. Y si ya tienes este este diagnóstico de esclerosis múltiples, pues están, se preocupan, ¿no? Dicen, no tengo una condición neurológica, a lo mejor la anestesia me va a afectar y no. todo. No, no, no. Ninguna de estas partes de, del acto quirúrgico van a tener una influencia negativa en el paciente. Ok. Sí, si de pronto, tenemos que tener algunas precauciones con respecto al medicamento que están utilizando, sobre todo cuando se, se utilizan anticuerpos monoclonales. Ok. Pero eso eh, dependerá del fármaco de, de que se está usando y el momento en el que se lo infunde o no al paciente. Cuando son cirugías que se requieran de emergencia, pues no se tiene que esperar. Uh -huh, uh -huh. Más bien, lo que se trata de hacer en lo posterior es ver va eh, a ser un seguimiento cercano para que no existan otras condiciones que pudieran eh, conllevar a mayores factores de, de morbilidad. Perfecto. Entonces en todo caso ahí lo que se necesita también es una buena comunicación entre los médicos que están atendiendo al paciente para que Así de esa es. manera pues él se vea beneficiado de las mejores opciones eh, según su situación en particular. Ahora María Elena ya estamos este, terminando el programa quisiera que eh, tú nos comentaras eh, en tu experiencia con las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, eh, cuál ha sido pues el resultado de la intervención temprana, eh, qué tienen ellos que esperar, qué recomendaciones le puedes dar a la población en general en función de esta, eh, de esta condición, y pues si hay alguna eh, cuestión que podamos hacer para eh, prevenirlo, pues, ¿a ¿qué recomendación tendrías? Bueno, gracias por, por la oportunidad, porque uh -huh. es un, una oportunidad para dar a conocer que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se trata de esclerosis múltiple, okay. que el manejo es multidisciplinario, que todos los neurólogos que somos parte del servicio de neurología pues, tratamos esta condición, uh -huh. que lo importante es que el, los pacientes que, en quienes consideren que tienen algunos síntomas que no han sido to, to completamente claros, eh, soliciten una consulta para hacer una evaluación uh -huh. y de esta forma poder tener un diagnóstico temprano en caso que lo tuvieran. También que contamos al momento con tratamientos modificadores de la enfermedad uh -huh. que se han utilizado en nuestros pacientes y que eh, a lo largo de estos años nos, nos han hecho notar que esta es una condición en la que sí se puede lograr. Una muy buena calidad de vida, uh -huh. en las que eh, a pesar de que se logren cierta, cierto grado de discapacidad en otros pacientes, pues la vida no se termina allí, uh -huh. sino que se, puedan, eh, se, se, ah, se pueden eh, mantener en condiciones bastante buenas y que también eh, nos ha dado algunas, nos ha enseñado mucho de los pacientes. Justamente aprovecho para, para uh -huh. comentarles que vamos a tener una presentación uh -huh. de una de pintura de por parte de una de nuestras pacientes que ya se llama Lidice Huerta que para nosotros una persona a quien estimamos mucho y para nosotros es una artista uh -huh. y que justamente después de su diagnóstico ya pudo desarrollar uh -huh. todas estas capacidades artísticas que la vamos a dar a conocer un poco para mostrar que a veces una situación que es adversa uh -huh. puede generar un efecto positivo Qué en las personas así es uh -huh muy bien eso eso me parece también importante destacar, ¿no? siempre todo en la vida uno a veces eh, recibe ciertos impactos ciertas situaciones no esperadas que eh, pues que las catalogamos como adversas pero lo importante es que de justamente esa adversidad pueden hacer muchas cosas positivas no, ¿No es así así es Bien, María Gabriela, te agradezco muchísimo por habernos gracias acompañado el día de hoy, haber compartido con todos nosotros tus conocimientos en, en neurología, pues espero tenerte pronto nuevamente por aquí. Y a ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario y mañana a las 9 tendremos otro programa. De mucho interés para ustedes con un tema de salud, por supuesto, en el cual estaremos atendiendo sus consultas en vivo y en directo. Soy Javier Landíbar, su médico en casa. Nos vemos pronto.